En efecto, el domingo es una mierda para, día para jugar. Sí, es tristón el domingo, podríamos decir. Podríamos decir que el domingo es tristón. Pero bueno, tienen un equipo un poquito rarucho. Así que vamos a ver qué se puede hacer. ¡Ay, que me voy para top! ¡Ay, que me voy para top, amigos! ¡Ay, que me voy para top, amigos! Yo veo las flechitas y voy para allá del tirón, ¿sabes? Yana y B son... obviamente, ¿no? Vale, pues voy a farmear de lejos. Muy tranquilamente. Farmeamos de lejos, sin problema. Esto... dicho Mercy de Wild Rift. No sé quién es y no sé qué ha dicho. Ya me lo diréis. O lo miro, si eso. Por cierto, gracias por los bits, Dark Knight. Han robado el red, que eso no está mal. Lo que acompañes el jungla, no está bien a punto. Es muy útil, la verdad. Hacen el red para que lo cojan otra vez. Es como... ¿a qué, no? Está muertísima. Se queda quieta ya, por lo que veo, Shyvana. Porque se habrá tilteado, entiendo. Van dúo, 100%, por lo que veo. Pero bueno, mi rol de AD Carry es no morir en línea y dejar que Janna rote lo que necesite. Así que se hará y se cumplirá. Ya está. No tengo problema. Sé cubrir el rol de AD Carry, no como muchos main AD Carry. Que los dejas un segundito solos en línea y los pobres ya van 27-0. ¿Verdad? A congelar. All right. Bueno, está bien, es lo que tiene que hacer al final. Yana con botas. Oh god. Estoy disfrutando de un tiempo prestado. Están ganando por todas partes, es lo que digo. No requerimos de hacer nada más nosotros como carry ahora mismo. Simplemente con esperar ganamos el game. Podríamos haber hecho algo ya. Bueno. Ahí podríamos haber matado a Lulu. Puro básico. Yana va a rotar, lo mismo. Queda aquí tranquilamente. Lo que os digo, o sea, de verdad, mi rol de aquí es farmear y no morir. Ya está. Y si soy colapsado, que al menos me lleve a alguien por delante. Un poquito más, ¿eh? Ya os voy comentando. Protegemos como se pueda, como bien se pueda. Ya está. Está bien. Se han tocado un poco de torre. Tampoco podemos hacer magia. Al final. Se va a quedar aquí ya. Tengo el diente de Nashor. Lo que tengo que hacer. Vale. He dicho, sin manos, papá. Sin manos. ¡Sin manos! Si se mete su ulti, le pegas más. Bueno,
Pero igualmente siempre renta que se la tire. Más vida. This is mine. Tengo que ir a guardar bot, sí. O sea, de pushear, perdón. No puedo ir a rotar. Tengo el chip del soporte, pero no puedo hacer de soporte ahora. Alright, good job. Nah, este soporte es bueno. Me da igual que me fileen si me pasa esto, la verdad. Ah, shit. Demasiado daño. Lo va a matar, obviamente, pero... A ver, es un action, va con toda la vida. Que no me mate. Sería bonito, pero no posible. Así que, bueno, entendible. Entendible, está bien. ¿Hacía esto? ¿No me hacía Rabadón de segundas? Voy a hacérmelo, yo creo. ¿Quién está tan fedeado, no? Ya, el Maxian va 1-5. O sea, están todos perdiendo. Lo que es, Janna está haciendo buenas rotaciones y está ayudando a que el equipo gane. En realidad. Lo que pasa es que... Es eso, o sea, en bot no está viendo mucha pelea. Obviamente, es que tampoco la debe haber. El Varus, tío. Qué asquito, la verdad. Muy. Dos kills más. Sobre todo con Varus AP, hay una cosa que no veo mucha gente hacer. Es empezar el combo de la ulti con un par de básicos o tres. Y me parece bastante importante, tío. Ya que está muy bien, pero prefiero la torre, la verdad. No os voy a engañar. ¿Por qué? Porque, o sea, las marcas de la ulti, cuando pegues el ultimate, al final, ¿sabes? Poco o mucho, pegas un poquito más en AP. O sea, pegar un par de básicos ulti, luego cargas W, o sea, metes W y metes Q. Para mí sería el combo correcto con Varus. Pegar un mínimo un par de básicos de primeras, antes de la ulti. Además, normalmente la gente se asusta cuando ve un Varus apea melee, porque se piensa que va a tirar ulti, así que a lo mejor tiene hasta ese tiempo extra para pegar de más, ¿no? ¿Tal? Right. Qué bonito es jugar Varus AP con un support, tío. Es muy bonito, ¿eh? Se vuelve un juego divertido, tío, de hacer, la verdad. Está extremadamente bien, tío. En serio. Estoy disfrutando de un tiempo prestado. Pero yo lo que haría realmente es hacerme ahora build de pen, la verdad. Mucha complicación. Nota que no se ha tocado el equipo bueno. Bueno, después de las tres últimas derrotas, la verdad que menos, ¿eh? La verdad que menos, ¿eh? Merecidísima victoria. Vale. Quería hacer un poquito más de daño.
Me lo podía permitir, ¿no? ¡Yes!